Hello, hello, how is everything? Hello, everybody. How are you hello. Today? Hello. Welcome back to your English class. How are you today? Hello. Hello, teacher. Hello, good to see you again. How is everything? ¿Cómo está todo? Okay, good. Glad to hear that. How was your day yesterday? After the class. Because we were together yesterday, right? And today, how was it? How was your day today, in the morning, the afternoon? Busy day. Okay, that was busy. Good, I knew it. Okay, busy, tired. I know. Busy. Okay, everybody. Tired. Okay. Did you eat fruit today? Yes, eat a banana. Oh, okay, good. Congratulations. Did you drink a lot of water today? Yes, you did. Okay, congratulations. Those things that you should do it a lot, right? Eat fruits, vegetables, and drink a lot of water. And also you should do exercise, right? Do you like to do exercise? No more? Yes. Oh no. Yes, I like. Okay, that is something a little bit hard to start, but we can do it. Okay, good to hear that you do exercise, eat vegetables, fruits, and drink a lot of water. Good for you. Congratulations. Okay, what else? Tell me something that you did today or happened to you. Try to do it. Ajá, traten de decirme algo que hicieron hoy. Good evening. Estaba trabajando en cuanto a los phone numbers. Okay. Y pues estoy aún en eso. He hecho la actividad de que está en línea. Okay. Sobre escuchar y escribir los, digitar los números. Y aún me falta uno que creo que no está ahí en el audio. Okay, good. En cuanto a Jennifer Miller, ese es el único que me hace falta. Okay. Excelente. Thank you for that. Todos mandaron la captura de lo del libro. Yes. Okay. Yes. Okay. Good. Yes, teacher. No, teacher. Y quizás, no sé, me voy a atrever a hacer algún comentario. Como yo sé que la metodología es de que usted habla todo el tiempo en inglés, algunas instrucciones que se dan no las logramos comprender todos, porque a pesar de que dice que es un curso de inglés básico, pues se habla mucho en inglés y no todos tenemos la habilidad de comprender. Precisamente hoy con algunos compañeros hacíamos la consulta sobre si había que mandar, si la instrucción que se había dado había que mandar o no la captura, o simplemente era el llenado. Así que, por mi parte, yo lo llené, ¿verdad? Del manual, pero no lo,
No lo envié porque cuando me dijeron no, si no era solo, no dijo que había que enviarlo, entonces me atuve y precisamente por eso no lo mandé, pero si está, lo puedo mandar en este momento, si usted lo permite. Sí, no sé si ha revisado su correo, ahí les mandaron las indicaciones del número que lo tienen que enviar. Ok, vamos, voy a mandar la captura. Disculpen, está hablando sobre el comprobante. Ajá. El compañero habla de la tarea, creo. Así es, de la tarea que dijo de que había que completar, que estaba en el manual. Entonces yo lo completé. Yo me perdí en cuanto a eso. Pero perdón. Sin embargo, como le digo, como las instrucciones todas fueron en inglés, algunos, de hecho, yo pregunté, mire, yo sé, entendí que había que llenar y que había que buscarlo en manual, pero ustedes dijeron que lo iban a mandar o no lo iban a mandar. Entonces nos quedamos ahí. Y yo lamentablemente pues me atuve y no lo mandé, aunque creo yo que sí todos lo hemos de haber llenado. Esa era En mi caso yo es igual, estoy llenando todo sobre el manual, pero como se menciona el compañero, cuando se mencionaron las indicaciones, pues a mí me cuesta aún un poco comprender, y sí, he llenado todo, pero no he enviado ninguna captura. Y no sé de qué página, de qué hoja, no sé. Entonces, sí es el comprobante, no es la tarea. La tarea a la que les dejé el día de ayer, sí tenían que mandármela a mí, que era esto. Era esta página parte. Cinco. Ajá, era esta parte. Este sí era de, ajá, este era de enviármela. El comprobante también, ¿verdad? Tenían que enviarlo. Y sí, voy a tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Decirlo en inglés y en español para que todos estemos en sintonía. Y cuando les quede duda, también, por favor, deténgame y me diga, mire, teacher, no le entiendo qué está diciendo. Por favor, repítamelo, dígalo en español, ¿sí? Así todos estamos conectados, ¿ok? Don't be afraid of anything, ¿ok? Please, no se preocupe conmigo. Pregúnteme, deténgame, para que usted entienda, ¿ok? Sería la actividad número 9, la que está en el libro. Creo que sí es la 9 en la plataforma, creo, no estoy muy segura. Déjenme. Ajá, sí, mirar. Sí. The verse to be. Sí, la 9. Ah, okay, thank you. Grammar focus. Okay, entonces se la envío. La que hizo en la plataforma, no, sino la que está en el libro. Sí, exacto, sí. Okay. Esa fue para otra práctica, ¿verdad? Yo sé que está en la plataforma. Y como estaban diciendo, hay algunas que no están, pero nosotros podemos hacer unas prácticas. Se van a divertir conmigo haciendo eso, porque hay unos diálogos que ni están, sino que vamos a inventar las cosas, ¿ok? Conmigo inventen, porque eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Que los alumnos estén en bastante comunicación, ¿ok? Si no entiende algo, dígame, ¿ok? So, after that, no sé si hay algo más que quieran agregar. Antes de continuar. Todo bien. Ok. Ok, la que voy a mandar la captura. Gracias, teacher. Ok, don't worry. I will check it after the class. Oh, when we have something. Okay. Thank you for that. Yes. Todas las tareas que deje a diario se le van a mandar al WhatsApp. Yeah, al mío. Ah, muy bien. Gracias. Y digamos, yo le dejo 10 oraciones, las que hemos estado haciendo, 10 oraciones, digamos, de cierto tema. El que estuvimos viendo fue el verbo to be, possessive adjectives, and subject pronouns. That I'm going to say tell you about write the 10 sentences
take a picture or write like as a message. Si yo les digo, escríbanme 10 oraciones, me las pueden mandar como que es un texto o una foto a mi WhatsApp. Muy bien, thank you. Okay. Good. Another thing, before we continue. Yes. Okay, tell us. Podríamos revisar la tarea para ver si está correcta. Ok, veamos. Vamos a seguir. En la plataforma creo que es la misma tarea, pero la podemos hacer. Veamos. Ok, let me check. It's the number 9 you told me, right? This one. No, this one. Which one it is? Let me check. Yeah, I guess it's this one. No. Let me check this one. This was for the John and Jonathan. John, sorry. Let me check. Knowledge check. I guess that was this or not? Or just in the book? Let me check. No. Okay, so we're going to do it together. Let me check. Okay, so, okay, I will stop to sharing this. And I will share, I guess it's this one. Okay, let me check here. Okay, this one it is, right? Okay, so we have, hello, Jennifer, how are you, right? So, number 2, Jennifer. I'm fine. I'm right. Okay, next one. I'm sorry. What's your name again? Okay, I'm sorry. I'm sorry. What's your name again? Okay, next. It's David. David Medina. Okay, it's David, right? Okay, next. That's right. David, This is Sarah Connor. Okay, this is Sarah Connor. Okay, next one. She's in our math class. Okay, math next. Class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Okay. Hi, David. I think. You're in my English class. Too. You are in my English class too. Okay. You're in my English class too. Okay. And the last one. I am. Okay. Good. Applause for you, everybody. Okay. One reaction for everybody. Let me check. Where's the reactions? Ah, it's over here. Okay. Good. Okay. That was good. Thank you, everybody, to send me your homework. Okay. So, good. Before we continue, I will start. So today is Wednesday, May 19th, 2021. Okay, 19th. The number. Okay, the topic for today is going to be the numbers. Okay. The numbers. Okay, so we have our agenda. Writing is the things that we're going to do every single day, right? So that we're going to learn the numbers from 1 to 100. I don't know if you know more than 100 or if you don't know about from 1 to 10. I don't know.
And we're going to review about the previous topic. We're going to practice a lot, do a lot of practice about the topics, and also please practice in the platform, okay? El tema del día de hoy, ¿cuál es? Es los números. Números. Okay. Los números, no sé si ustedes se los pueden del 1 al 100 o más. Y si no, pues ahora nos vamos a aprender los números, ¿verdad? Vamos a tratar de repasarlos para que los vayan aprendiendo, ¿verdad? Ya se pueden el abecedario. Hoy vamos a practicar los números, ¿ok? So, the objective, the general objective, students will be able to learn the numbers and review the previous topics, okay? So, that was my short presentation, and now tell me, what do you remember about yesterday class? Ahora, ya mi participación ya terminó. Ahora les toca a ustedes darme el repaso del día de la clase de ayer. ¿Qué se recuerda que vimos? El abecedario. To be. Okay. El abecedario, el verbo to be. Deletrear nombres. Okay. The alphabet. Spell. Yes. Spell name. Okay. Good. Okay, that was funny yesterday. Okay. Ayer se divirtieron un ratito. Yes. Un ratito. Va con el chiste. Okay, good. ¿Y se recuerda cómo vamos a utilizar las abreviaturas MRS, la MR, la MISS y creo que hay otra más? Ok, aquí están. ¿Se recuerdan qué significa cada una de ellas? Yes o no? I don't remember. More or less. Okay, good. Mr. MR. Yes, Mrs. Miss and Ms. Okay, don't forget this one we're going to use to someone. We don't know that person, that girl or that woman is married or single. Esta con doble Z la vamos a ocupar para aquellas mujeres que no sabemos si están casadas o están solteras. Esta es definitivamente para las mujeres que están solteras. Y la otra teacher, ya. Mande. ¿Y cuál es la diferencia, bueno, de cómo pronunciar el Miss con el... con doble S. Miss. Miss. Así como le acabo de decir. Miss. Miss. Ajá, esta es Mrs. Mrs. Pero el Miss. Miss. Doble S. Miss. Así como con una pronunciación como que es el sonido de la abeja. Miss. Este es más suavecito. Miss. Miss Universo. Ok. Miss. Ok. Ok. Good. Esto solo es un repaso que ustedes me están dando a mí ahorita, ¿verdad? Ok, ¿qué más se recuerda? Ah, estuvimos hablando del verbo to be. Hasta ya hicimos actividades con el verbo to be. Y hasta estudiamos las contractions. Yes, ok. And we also did this information that we already did. And also we were discussing. We practiced this, right? Esto lo practicamos, ¿verdad? Esta conversación. Practice the conversation. Yes, okay. Okay, so this one. Esta está en la plataforma, ¿sí? No sé si la vieron. Sí. Okay, solo déjenme ver qué número es. Let me check. 9B. 9B. Página 6. Okay, veamos que 9. Ajá. Crudo, aquí estaba. The statement. My name is Justin Asakon. ¿Qué número es en la plataforma? No recuerdo muy bien. Let me check. La página número 6.
Pero en la plataforma lo hicieron. Don't remember. Yeah, I don't remember exactly. Sí, está en la plataforma. Okay, thank you. Okay, we're going to do it together over here, and then we're going to do one practice. Okay, so complete the conversation, then practice in groups. So we're going to do it together. I will need some volunteers to read it. So, but at first, we're going to fill the blanks. Okay. Antes de que vayamos a continuar rellenando los espacios, voy a necesitar también voluntario, ¿verdad? Así que primero lo llenamos y después la vamos a practicar, ¿ok? Veamos. Okay. Excuse me, we have already the first one, right? Are you Steven Carson? So the answer is going to be... No, I'm not. No. No. I do not. I am. I am. I'm not. Not. I am my not. Name. My name is. Yes. My name is. Yes. Okay. David Medina. Steven. Is over he's there. Is over there. Okay. Is over there. Over there. Is over there. Oh, I'm sorry. Are you Steven Carson? Yes, I am. Okay, I am. Okay. Good. And hi. I am Nicole Johnson. Okay, I am Nicole Johnson. Okay. You're in my math class, right? Sure. Uy. Okay, you're in my math class, right? So the answer is? Yes. I am. Yes. I am. Steven? It's nice to meet you. Okay, everybody. That was so interesting. Thank you for that. Applause for you. Okay, so I need two volunteers. Let me check. One, three volunteers that can help me with this. Me. Okay, who say me? Me. Me. Jose Paz. Jose Paz. Gabriela. What else? Gabriela. Sara. And Sara. Okay. Who wants to start? Sara. Okay. One, two, three. Excuse me. Are you Steven Garson? No, I am not. My name is David Medina. Steven is over there. Oh, sorry. Are you Steven Garson? Yes, I am. Hi, Nicole Johnson. Oh, you are in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Okay, good, excellent, good job. Okay, so we already have a conversation, right? Nosotros ya estuvimos practicando varias conversaciones. Les voy a dejar una pequeña tarea, que realicen una conversación similar a las que hemos estado practicando, ¿sí? Vamos a hacer, quiero ver, no puedo hacer parejas porque no sé si se miran en su trabajo, ¿verdad? Pero si ustedes gustan, hagan una individual y la podemos practicar algunos, ¿verdad? Van a poder practicarla el día de mañana, ¿ok? Usando el verbo to be, usando el the subject pronouns y utilizando los possessive adjectives, ¿ok? Vamos a utilizar esas tres formas. Voy a tomar notas con respecto a eso. Y van a utilizar el verbo to be,
possessive adjectives and subject pronouns para hacer una conversación. ¿Qué tan larga puede ser la conversación? Como usted guste. Eso sí, ahí vea usted cuántas líneas le hace. Pero lo que quiero es que la practique, ¿verdad? Que practique las conversaciones similares. Teacher, repeat, please. Repeat la tarea. Vaya. Van a realizar una conversación similar a las que ya hemos estado estudiando, como la de ahorita. ¿Qué es lo que quiero que le incluyan? Si ya se fijaron acá, le está utilizando el verbo to be, ¿sí? Aquí está el verbo to be. ¿Ok? Eso es uno. ¿Dónde está un possessive adjective acá? Ah, eso está acá. ¿Ve? Esto es un possessive adjective. Yes, mine. ¿Ok? ¿Y cuál es lo otro que les pedí? Ya está, subject pronouns. Está aquí. El nombre es posesivo. Pronouns. Ajá. Yep. Ahí están, ¿ok? Uy. ¿Ok? Esas son las tres cosas que necesito para que las practiquen, ¿verdad? Ok. ¿Todos estamos en sintonía? Yes, teacher. Mande. En la plataforma, sí. Busque la actividad 1.10 y es la que se refiere a esta conversación. 1.10. Ah, ok. Yes. Yes, it's over here. Yesterday we did it. Ayer le hicimos. Yes, I. Yes, right. Okay, good. Thank you, José Luis. Okay. Okay, good. Okay, so, ¿todos estamos en sintonía lo de la sí. Tarea? Yes. Sí. Okay. Yes. Good, good, good. Yes. Okay, everybody. So, what teacher, we're going to, yes? Teacher, la tarea se la vamos a enviar a siempre al WhatsApp. Sí, por favor. Aunque esta, sí la vamos a practicar el día de mañana. Uh-huh. Thank you, teacher. Thank you, you. Okay. Do you have any question? No sé si tienen otra pregunta. No. Con respecto a lo de la tarea. No. Okay. No. So we're going to continue with this. No. Ahorita voy a pasar lista, así que por favor, si me pueden encender la camarita, it's going to be better. Vamos a empezar. Carlos Luis Cervano. Carlos Roberto. Here, teacher. Carlos Roberto. Yes. Okay. Ever Alexander. Present, teacher. Thank you. Francisco Isaac. Present. Thank you. Gabriela Esther. Present. Thank you. Georgina Ivania. Present. Thank you. Linda Maribel. Guadalupe Lisette. Here. Thank you. Yvonne Emelina. Present. Ay, sí, ya lo estaba aprendiendo a decir, Emelina. Sí. Ok. Jacqueline Natalie. José, ok, thank you. José Luis Gómez. Present. Thank you. José Moisés. Present. Thank you. José Roberto. Ruiz. José Roberto Vázquez. Present. Ok. Juan Francisco. Present. Thank you. Julio César. Present, teacher. Thank you. Karina Ivonne. Present. Thank you. Carla Mercedes. Present. Thank you. Lisette Esmeralda.
Let me check. Lisette Esmeralda. No, you are not here, right? No. Okay, now we'll continue. Lucila Patricia. Present. Thank you. Madeline Lisette. Present. Thank you, Margarita Lisette. Presente. Thank you, Marvin Alberto. Milagro. Present, teacher. Thank you. Milagro desde Los Ángeles. Present. Thank you, Ricardo de Jesús. Present. Thank you, Roxana Patricia. Present. Thank you, Sara. Present, teacher. Thank you, Xenia. Xenia? Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Yancy María. Y Yesenia Lisette. Elizabeth. Present. Elizabeth. Thank you. No se preocupe. Okay. This is the first time. Esta es la primera vez. Okay. So thank you everybody for that. So we're going to continue. I will share my short presentation. Okay, so this one. Okay, so what we're going to do right now, we're going to start with the new topic. The new topic is the numbers. Okay, so we have here the numbers. Yes, so, okay, I need a volunteer that can tell us from 1 to 10. Yes. Necesito mi teacher. Vaya. Cuando me digan yo, díganme su nombre. Mi teacher, Sara. Ok, Sara. Milagro. Milagro. José Paz, I guess. José. Yes. Ok, José Paz. Necesito por lo menos más. Ricardo. Ricardo. Yesenia. Juan Francisco. Yesenia, Juan Francisco. Lucila. Okay, so we are going to start. Just we have 7. En el nombre que iba mencionando los nombres, así vamos a participar. Okay, Sara, you are going to start from 1 to 10, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Continue. 11, 12. Sarita, tranquila, tranquila. quiero ver quién iba ahorita. Milagro, I guess. Vaya. 11. Espérame. Cuando finalice Milagro, va alguien más, ¿ok? Usted va a llegar al 20, de ahí alguien más el 21 hasta el 30 y de ahí en son, ¿ok? Continue. Teacher, el del 21 voy yo, Francisco. Vaya, está bien. 12. Ajá. Quiero ver. ¿23 parece? No, it's 13. 13. Uh-huh. 14. Ajá. 15. Ajá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Good. Continue. Next one. 31. Yes. 32. Yes. 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39,
14. 14. Good. Continue. Someone else. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Good. Next, Marvin. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60. Good. Next. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Good. Next. 79, 74, 75, 76, 78, 79, 80. Good. The last one. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Okay. 100. Good job. 100, right? Thank you, everybody, for your participation. Applause for you. Okay. Bye. Después de esto, que ya los dijimos, ¿verdad? Ya los pronunciamos, ya los volvimos a ver, ¿ok? Pero ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita ustedes van a ver un montón de numeritos ahí con un montón de letras, ¿sí? Vaya. Quiero que me van a hacer una práctica, ¿ok? Ya los pronunciamos, ¿sí? Yo sé que no es lo mismo como pronunciarlo, como escribirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Aquí los tengo hasta el 100. No sé si ustedes gustan que se los comparta ahorita para que los tengan a la mano, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿De qué? Ustedes van a spell. Ajá, spell the number. Okay. Usted ahorita en su cuadernito, en la agenda, en la página que usted tiene para mis clases, va a escribirlos, ¿sí? Ahorita va a escribir esos números, pero a la par usted le va a poner cómo se escribe cada uno de ellos. Ok, después usted me lo va a deletrear. Ok, so we are going to have just 5 minutes for this. Vamos a tener 5 minutos para esto. Esmeralda, usted está aquí, ya pasé lista. Teacher, ¿podría compartir la diapositiva donde están los números escritos? Se los voy a compartir a WhatsApp. Okay. Se los voy a compartir ahorita. Okay, just give me a moment. I have issues with this right now.
I have issues with my WhatsApp. I don't know what happened. Anterior, porfa, teacher. Sí, no se lo voy a poder compartir ahorita WhatsApp. No. Okay. This one. This one or this one? Sí, teacher, y podría poner la lámina para que le podíamos dar un screen, tal vez con el screen podíamos copiarla. Sí, se los voy a pasar porque no pude compartirlos en WhatsApp. No. Ahí está. No puedo. Teacher, ¿Quién me dijo que el abecedario en inglés? Sorry. ¿Quién? ¿Qué me dijo? Perdón. Le acabo de compartir por WhatsApp el screen que copié, tal vez si se lee lo podríamos compartir a los demás. Sí, permítame, quiero ver. Sí, ahorita, si quiere, tómale otro screenshot a la otra. Quiero ver, esta es la del 1. Yes, you can take a picture of this. Thank you, ahorita los comparto. Ah, ya me ganaron. Ya las compartieron. Thank you. Okay, finished. Finished, teacher. Okay. So now what we're going to do, okay, the number one. Me, Xenia. Okay, Xenia. Xenia or Xenia? Xenia. 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 Okay, good. So spell it, the number one. Va a deletrearlo. Sí, yes. T-W-E-M. T-Y. Ajá. T-W-O. Okay, good. Next. 13. Volunteer. Me, Sara. Okay, go ahead. T-A-I-R-T-E-E. M. Like this? 13. Okay, good. Next one. Margarita. Tell us. E-I-G-H-T. Eight. Huh? Yeah. Again. E-I? E-I. G. G. H. H. T. H. T. Okay. H. Next one.
Yesenia. Okay, go ahead. D, E, N. E, N. Okay. Yes. Good. Next one. Madeline. Go ahead. T, W, E, L, U, no, es B. B. E. E. Okay. Next one. Go ahead. D, W, O. D, W, O. Good. Thank you. Next one. 40. Uh-huh. F, O, R, T, I. Why? 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 Okay, next. 4. F, O, U, R. Good. And the last one? Z. Z? E. E. R. Oh. Oh. Okay, we can also call it like this. Yes, 0. Oh. Okay, ahí sí les metí trampa porque no se los puse. Pero está perfecto. Okay, good. ¿Qué es lo que quiero que ustedes empiecen a hacer? Es que lo practiquen, ¿verdad? Practiquen la escritura de los números. Ya los tienen, ya los pueden practicar. Okay. So, what we are going to do right now, you are going to try to practice the spelling, okay? So, for example, Jose Paz, you're going to write, tell another person the number, but spell it. Usted le va a decir el número, por ejemplo, se lo dice a Karen, ¿ok? Usted le va a decir las letras. No sé si me... Ajá, usted lo va a deletrear así como estuvimos haciendo esto. Ok. Sería cualquier número. Cualquier número del 1 al 100, porque del 1 al 100 lo hemos estado viendo. Ok. Y es que vaya pasando. Okay, todos hagan eso okay. Ahorita, por favor. Todos van a escribir un número y se lo van a deletrear. Okay. No me vayan a decir 1986. Todavía no hemos llegado ahí. Podemos hacer prácticas de eso. Finish. Yo okay. Comienzo. Good. So you're going to 50. You're not going to say the number. No voy a decir el número, sino que solo deletrelo. Solo las letras. Solo las letras. Ah, okay. Bye. F sería F I F T I 60. Y ya
Okay. Is 50? Yes, 50. Okay, next. Ricardo. Okay. M I M E D Y. Did you get it, everybody? 90. Okay, good, excellent. Jose Luis, thank you. Okay, O N E H U N T R E D. Okay, good, excellent. Next one. Margarita. Good. S E V E M T Y. 70. That's correct. No, wait. M I 9 E. 90. 79. Repeat. Repeat it all over. 79. That's right. 79. It's okay. Yes, 79. Repeat. Yeah. 79, that was the answer. Yes. Yes. It's okay. Ah, okay, good. Next one. Carlos Roberto. Yesenia. Hey, teacher. Okay. Carlos, Carlos. Later. C I T O R C I. C A C A T O R C. C A C A T O R C E. Oh, did you got it, everybody? Yes. Repeat, please. Okay. Oh. C A T O R C E. In Spanish, he told me. En español. Okay. Good job. And everybody was thinking, what number is this, right? I spell English. Okay, good job. Good job. Good, good, good. Thank you, Carlos. Okay, so Yesenia, go ahead. C M D W E N D Y F I E. 25. That's correct. 25. Okay. Good. Okay. Good, good, good. The last one. Okay, the last one. The last person. Okay, Esmeralda. Would you like to try? Esmeralda? Me teacher, Sara. Ah, okay. Go ahead. P-W-O. Dos. Dos. Yes. Two. Dos. 12. Two. Oh my goodness. Okay, good everybody. So today we are practicing the spelling and the numbers, right? Hoy estuvimos practicando el deletreo y los números, okay? So I will teach you how we're going to say some other numbers, okay? So we're going to say how we're going to say this one, how we're going to say this, let me check another one.
Okay. We can say it in two forms. Yes, we can say it. 1980, when we're going to talk about the years. Cuando vamos a hablar de los años, years. Cuando hablamos de años, podemos decir 1980. Okay, podemos decirle 1980 en inglés, ¿verdad? O podemos decirle 1000, 980. Okay, ¿cómo se escribe 1000? Do you have any idea about it? T-H-O-U. S. S-E-N. A-N-D. A-N-D. Like this? Awesome. Yes. Okay. Para poner 1,000, ¿cómo sería? No, pero... 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Aquí qué le falta para que diga 1980. No se escribe. 900. Así sería 1980. Nine thousand.1,980. Okay, 1,000. Okay, thank you, everybody. Okay. So, the other form that how we're going to say it is 1980, right? Or 1,980. Okay, so las dos formas, ¿cómo las podemos decir? Vaya, les voy a pasar lista la última vez y les voy a dejar la práctica de la conversación que ustedes van a hacer y una práctica más. Quiero que practiquen con respecto a esto de los años, okay? Lo de los años, así como 2021 o 1,456, ok? Así, necesito que practiquen esas cantidades, ok? So, I will stop to share right now and I will pass the last time of the attendance, ok?
Okay. Carlos Luis. Carlos Roberto. Present, teacher. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Francisco Isaac. Present. Thank you. Gabriela Esther. Present, teacher. Thank you. Georgina Ivania. Glenda Maribel. Guadalupe Lisette. Here. Thank you. Yvonne Emelina. Present. Thank you. Jacqueline Natalie. Present. Thank you. Jose Luis. Present. Thank you. Jose Moises. Present. Thank you. Jose Roberto Ruiz. Jose Roberto Vázquez. Present. Juan Francisco González. Present. Thank you. Julio César. Karina Ivonne. Thank you. Present. Thank you. Carla Mercedes. Present. Thank you. Lisette Esmeralda. Present. Thank you. Lucila Patricia. Present. Thank you. Madeline Lisette. Present. Thank you. Margarita Lisette. Present. Thank you. Marvin Alberto. Present, teacher. Thank you. Milagro de Los Ángeles. Present. Thank you. Ricardo de Jesús. Present. Thank you. Roxana Patricia. Present. Thank you. Sara. Present, teacher. Thank you. Xenia. Present, teacher. Thank you. Jacqueline. No, perdón. Yancy María. And Yesenia Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Okay, buddy, I don't know if you have any question about the topic that we were discussing today. No sé si tienen. Yo tengo una consulta. Mande. En cuanto a la actividad en línea en el iPhone numbers. Uh-huh. En el phone numbers falta un número de teléfono. Uh-huh. Y en cuanto al audio no lo menciona. Okay. Ahí estoy. It's the same. Son dos iguales. El de Nicole y el de Jennifer is the same number. Se repite el nombre, el número. El número, así es. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, gracias, compañeros. Ok, I don't know if you have any question. Si no tienen, pues, otra pregunta, pues, nos quedamos. Ok, nos quedamos acá y cualquier cosa me escriben a WhatsApp, por favor, que no haya entendido o algo. Ok. Teacher, una pregunta. Mande. ¿Podría repetir su WhatsApp, porfa? Oh, sí. 7558-9642. Vaya, el que dijo en Money. Inglés, lo va a repetir en inglés. Así me quedo, gracias, gracias. 7558-9642. Yes. Ok, yes. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ok, any other question? No. Good okay. Night, teacher. Good night. See you good tomorrow. Night, teacher. Bye. Good night. Bye. 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 Take care.